we could lead to getting out, or it could also lead to deportation. We had a lot of help from our wonderful organizers who shared with us that you can go directly from these books to correctional supervision. That basically there are a lot of points where you can jump from like minimal contact to worst case scenario. Instant deportation. And immigration, intensive family, the immigration board could lead to deportation. But we want to add that hope in there and say the immigration board could definitely want to add that. And correctional supervision after prison and all that stuff. I just want to say that just like thinking about the pipeline and like building it, imagine, you know, with our imagination or whatever, like really to me, like it's like something that evokes like sadness and fear and anger and all kind of like, it's like different emotions that aren't good. Frustration. It just doesn't feel good to have to like touch the pipeline at all. So I just want to like get honest here. And say that it felt good to have some freedom in it. And I'd like to do that more in real life.
We originally had our ice contact down here, actually, near the bottom. And after some discussion, like, realized that there were so many different ways that ICE could contact folks, not just through, like, physical contact, but through, like, police records, other ways of popping up on their system that weren't physical, that people wouldn't necessarily know ICE was being contacted about them. And so it made us move this all the way up here, because we were like, this could happen anywhere. This could happen at the daycare, in the weight room, anywhere. And so we wanted to recognize that. Pasa por mí, a ti ya le cobra lo de uno.
feedbacks vamos a usar para analizar un poquito más a fondo y entender qué es lo que está pasando. Entonces, me voy a parar junto a la pipa y aplaude. Según los aplausos, va a ser. Si aplaude lo mismo para todos, vamos a que gane lo mismo. Entonces, usen su discreción con sus aplausos, por favor, porque si no vamos a acabar aquí toda la noche. Entonces, ¿esta es la pipa de qué equipo? El 2. ¡Un aplauso para el equipo número 2! Have to be mad because that way
won't have as much control over what you're thinking about. You don't just do anything. If I think bad, I'll find another person. And it really gets used against people, you know what I'm saying? Everything's all about money. And I just want to add that they have shared pockets. You know, like the people that are funding private prisons are the same people that are funding these detention centers, right? And so they have the shared pockets, so we need to go after their purse. And I just want to share that also detention centers are like prisons, right? They're even sometimes folks worse, right? You can't touch your family members at all when you're there. It just really depends where you're at, but it could be even worse, you know? So we do some of this, like, looking back at history. Obviously, there's a lot more history that we can unpack and talk about in terms of the creation of this pipeline. But it is good to just ground ourselves in the fact that Trump didn't make this up, right? This isn't a new phenomenon, right? It goes back centuries and centuries, right? When you talk about colonialism, when you talk about imperialism, when you talk about slavery, when you talk about all of the things that this country is based on, a lot of them are connected to this pipeline, right? And then real talk, as we were talking before, you know, Reagan, right, and the last couple presidents have really expanded it, right, and put a lot of money and invested a lot of resources into making this a really strong pipeline. And when we're talking about the deportation pipeline, who was one of the persons, who was one of the presidents who invested the most in it? Obama. Right? So we also have to recognize that history. It's not just about whether or not a Republican is in office, but actually if we actually look beyond the surface, right? Both parties, most politicians, are involved in creating the system. But we also have to recognize that Mr. Cheeto Face is definitely making things worse, right? It's not like all of a sudden like things are getting better or things are just kind of flatlined. There actually has been an intentional investment and escalation. So when we look at this pipeline, and there's a couple things that I might be moving around or switching around. And just because today we're focusing on the immigration or the deportation pipeline, what are some of the things that we've noticed that have gotten worse under this administration? What are places where we've seen that it's just gotten crazy? They can do whatever they want. They can give them carte blanche to do whatever they want. And what is whatever they want? What do they want to do? Racially profile. Racially profile. Where? When? How? Talk to me about it. The streets, yeah, I mean, in the workplace. They stereotype where people go to eat. For example, what happened in Alamance County, tropical taco eaters, that's targeting where people go to eat, the communities that create these kinds of food. 287G. 287G, so let's talk about 287G for a second, right? 287G racial profiling, what is it? What is 287G? Police and ICE collaboration, right? It's literally a contract where ICE comes and trains the police officers to act exactly like ICE agents, right? And so we've seen that, and we'll put it right here because it usually happens during booking, right? Little Cheeto Face to remind us where it's going to be. They're arresting more people, they're profiling more people because they want more people in the pipeline. Right? And they're working with more law enforcement agencies to have more contracts. So we see an expansion of 287G. Right? So Alamance County didn't have it. They took it away because of racial profiling. And now under Trump concessions, bring it back. Right? They're trying to bring it back, but people are kind of fighting back. But we also talked about racial profiling by ICE. Right? When you're talking about racial profiling, they're going to people's neighborhoods, they're going to people's stores, they're going to people's homes. What kind of stories? Bueno, voy a cambiar al español. Sabemos que aquí en esta ciudad, específicamente y en este condado, ha visto muchas redadas de migración. ¿Verdad? Ha habido mucho contacto con migración directamente. Pues no sé si alguna de las personas que sean de esta comunidad, que vivan aquí, nos quieren contar algunas de las historias, ¿verdad? De cómo han sido todas estas redadas en este pueblo, ¿verdad? Sabemos que hace unas semanas hubo una gran redada. No sé si alguien nos quiera comentar un poquito cómo estuvo todo esto. Bueno, la semana del 14 de abril vimos una redada un poco diferente a las demás, porque estuvieron usando patrones de persecución en diferentes puntos geográficos de varios condados en el oeste, y entraron a tiendas
estado vieron manejando por nuestros territorios durante 7 días y fue muy impactante ver bueno, se ve experiencias antes gobernadas en fábricas, pero esta vez la táctica que están usando es un poco diferente, pero más dura en cuanto al miedo que traen cuando hacen este tipo de operativo en donde no hay descanso. Y entonces entraron a todos los datos civiles, públicos sobre todo. También quiero agregar que siento que ellos han aprendido cada que organizamos una estrategia, ellos cambian su estrategia. Entonces antes venían y tocaban puertas y organizamos a decir no tienes que abrir la puerta, entonces ahora lo que han empezado a hacer es empezar a conocer el horario, la rutina de la gente y ya saben y te paran con las luces, como si fuera un policía. Entonces tenemos que cambiar nuestras estrategias también. ¿Quisiera compartir historias de cómo estuvo la redada aquí en este pueblo? Bueno, una de las cosas que pasó en esos días es que vimos que la comunidad se organizó y entre ellos mismos estaban pasando números de teléfono y vas a llamar a tal número, si tienes algún caso sospechoso, si puedes tomarle foto y mandarlo para que las personas que nos están ayudando sepan dónde están y a dónde van a ir las personas que están viendo si esto no es. Entonces fue como, puedo decir que fue miedo, pero también fue valor a la misma vez, porque la gente se estaba organizando, no estaban saliendo de sus casas también por miedo. Y las personas que sí podían hacerlo estaban ahí para ayudarlos y llevarles comida o bebida o cosas así. ¿Hubo un lado de ataque? Hubo el lado de solidaridad, de fuerza, de organización comunitaria, ¿no? Que es importante poder recordar que hay dos lados de cada moneda, sí, ¿verdad? Dos lados de cada tortilla. ¿Cómo se otra cosa también importante fue más de economía. Aquí también fueron muy afectados a ver lo que estaba pasando. Y hubo mucha ayuda con las escuelas, donde hubo un punto donde las maestras tenían que irse en el bus con ellos, a dejarlos en sus casas, caminarlos hasta la puerta, para que no sintieran ellos el miedo de que llegaran a seguirlos o los papás corrieran el riesgo de salir con sus hijos o dejarlos a la parada del bus. Entonces, también como que fue mucho ayudar con las escuelas del condado. También nos recuerda que está el impacto inmediato de la verdad y también está el impacto que continúa, ¿verdad? Ese trauma, ese miedo, ¿no? Lo sigue teniendo. También como que hablando de que cambio de tácticas, también algo que hemos visto en esta área antes, que venían y iban a un lugar específico, pero ahora pues estaban atacando desde cada vecindario, no estaban en un vecindario, después nos llamaban que estaban en otro vecindario, entonces como que todos estos lados, y no nada más en el condado de Holcomb y de Henderson, sino todo alrededor. Entonces también como que estaban como atacándonos por este lado, pero también nos estaban chingando de este lado con otro ataque. Por eso es la importancia de expandir el santuario, para que en caso de que llegue a pasar otra vez,
ya no nos van a agarrar dormidos, como dice el compañero, que un grupo sí estaba por acá organizado, pero estaban pegando al otro que no sabía. Es ahí la importancia de seguirse organizando y crear el santuario, y ojalá que se pueda crear ese estado santuario en el que sabes que aquí no me friegas. Aquí estamos organizados y vamos a resistir, porque recuerden que estamos en una etapa de resistencia. Ellos nos quieren jugar y nosotros tenemos que organizarnos no para irnos, sino para quedarnos. De verdad, cuando ustedes preguntan a la gente si alguien se quiere ir, pues yo creo que nadie se quiere ir. Pero ¿qué debemos de hacer? Organizarnos. Y en todo momento, y si somos buenos para abrir un grupo en WhatsApp o en Facebook, oye, pues yo abro uno nada más para esto. Oye, mira, aquí hay esto, aguas, y que se pase luego el fregadazo para que todos lo sepan. Hay que estar siempre al pendiente y yo creo que organizándonos es como vamos a salir de este atolladero. Organizándonos y estar siempre tratando de expandir el santuario. Pero antes de que estemos expandiendo el santuario, ¿qué más está haciendo el trompudo? ¿Qué más está haciendo que están tirando las cosas por acá? Por ejemplo, los centros de detención. ¿Qué hay de nuevo bajo Trump? ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué? 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 Más deportaciones, ¿verdad, señora? De las cosas que más importante recordar, están deportando más gente. ¿Y cómo lo están haciendo para deportar a tanta gente? ¿Qué ha hecho el trompudo para poder deportar a más personas? ¿Qué sabemos? Quitó la oportunidad de ganar fianza cuando estás en el centro de detención. Eso, eso. Entonces, una de las cosas que es bien importante, ¿verdad? Es que en muchos lugares antes podías tener acceso a una fianza para salir de detención de migración. Esa fianza, en el noveno circuito, ¡puch!, la quitaron. Entonces la gente ya puede ser detenida indefinidamente. Te pueden tener cuanto tiempo quieran. Eso lo voy a poner aquí, porque eso de las fianzas. Pero quiero regresar a esto de las deportaciones. Siempre sabemos que hay 11 millones de personas indocumentadas, ¿verdad? Pero algunas personas tenían algunas protecciones de la deportación. ¿Como cuáles? El TPS, ¿qué más? DACA. ¿Y eso también existe? Solo DACA. ¿Solo DACA? ¿Pero Trump lo quiere quitar? Sí. La intención es hacer que más gente sea deportada. Acaba de anunciar Jeff Sessions que ha quitado la protección para personas que son víctimas de violencia y ha arrancado esta posibilidad de el asilo para personas que son que pertenecen a un grupo social específico. Si decimos chinga la vida, decimos pinche Sessions también. Ese nos trae también por todos lados. Y agregando más el Jeff Sessions con la compañera, también el Jeff Sessions bajo esta administración aclaró y dijo que no iban a investigar nunca el Departamento de Homeland Security, ¿no? Por eso ellos están actuando como están actuando, poniendo leyes que la verdad son inconstitucionales. Y mucha atención que el poder que él tiene sobre ese departamento está de los niños que están encarcelados ahora, entonces está quitando toda la protección constitucional en la frontera también. Ok, me están diciendo demasiadas cosas importantes y Alejandro ya se está acelerando. ¿Quieres contar algo más, Ale? No. ¿No? Entonces, pero dijeron tres cosas bien importantes que hay que recalcar. Jeff Sessions ha dicho que no va a investigar a ningún departamento de policía. ¿Eso solo le importa a los inmigrantes? ¿A quién le importa? A la gente, a toda la gente de color, a la gente pobre también, porque sabemos que el acceso a la justicia es una gente que tiene una posición económica buena y la gente pobre no tiene acceso a eso. Pues sabemos que los departamentos de policía a veces usan perfil racial, abuso de fuerza, están asesinando a las personas en las calles. Y en vez de tener a alguien que los supervise, tenemos a alguien que les dice, échale ganas, vayan, hagan lo que quieran, ¿verdad? Igual en las cuartos de migración están quitando las oportunidades de fianza, quitando las oportunidades de asilo, pero eso sí, ¿a quién les está dando más empleos? A las
compañera me dijo algo bien interesante, esto de los niños. Who's heard about the child separation at the border? Raise your hand if you heard about it. Free the children. What's going on? Who can explain to me what's going on at the border? Why are they separating parents from their kids?
Y toda esa es la idea, ¿verdad?, de Jeff Sessions, trabajando con Trump. Esa es la adición que están agregando. Siempre existía, pero ahora la están haciendo hasta más intensa. Y por eso es que están pudiendo separar a los niños de sus padres. Entonces, a nosotros nos gusta explicar lo que está pasando, porque si realmente queremos hablar de por qué los padres y los niños los están separando, tenemos que hablar de la criminalización. No podemos ignorar, ¿verdad?, que es un proceso criminal por el que los están pasando, para que ahora digan, tienen felonía, les tenemos que quitar a sus hijos. Que si entendemos la historia, ¿verdad?, que nos comentaron de por qué empezó la policía, es muy similar, ¿verdad? Es esta idea de poder separar y poder estar detrás de las personas. ¿Quiénes habían entendido antes? Esta es la primera vez que están recibiendo esta información. Levanten la mano si es la primera vez que escuchan esto. No, muchos ya sabían, unos ya vamos aprendiendo. There is the federal court, the federal prosecution, which
Already under Obama, 50% of federal prosecutions were for immigration-related offenses. But most of them were at the border and were for, they would prioritize people who weren't asking for asylum or who didn't have children. So now with zero tolerance, that means everybody. And what we're seeing is that zero tolerance at the border also is starting to mean zero tolerance in the interior, which means that more people are being prosecuted. But that's different than immigration court, which is, even though it's a federal system, is quote unquote civil, where you're fighting your deportation. But because they've made it more and more impossible to get out of immigration detention, really, it's the same as the criminal system. They just like to call it civil to pretend, and to not offer you a lawyer or any of the other protections. I think there's also something to be said, and I noticed this before Trump, and at least from where we sit, that there's a lot of ICE agents of black people. And like, I think, well, I'm going to cuss. I think it's my fault. In terms of like how we build movement, grassroots organizing locally, when we're like, oh shit, like, you know, so I think that there's some intentionality. And I would say, depending on where you go, oftentimes the administrators of these systems can also be a lot of black people. So I mean, and since you're naming that, whenever we talk about Mi Gente, we talk about Mi Gente as a Latinx organization with particular values. Because I tell people, you want to talk about another Latinx organization, Border Patrol. 60% of Border Patrol agents are Latinx. Right? So we also have to deal with that and grapple with that, of all of those contradictions that exist within the system. Right? It's not, there's ways in which once they get you in, they change the mentality, then they're able to kind of position it in different ways. But it's not right now. And I don't want to derail, but that also makes me think of when you were bringing up the raids that happened in Georgia in 2016. And I remember specifically having so many conversations with folks about anti-blackness and how the ICE agents were literally knocking on people's doors and saying, we're looking for this black man, have you seen him, to get them to open the door, right? And so they are literally playing on all the fears of our community, all the anti-blackness of our communities. Like, it's messed up how they are playing these games. Otra de las cosas que es, están construyendo más centros de detención y si es que pudieran procesar a todas las personas indocumentadas, a esta estructura todavía se quedaría aquí y buscarían ser llenada con otra comunidad, ¿no? Entonces es algo peligroso no nomás para nosotros, sino para todos. Se fija la gente. Ahorita es una cosa tan loca que el Buró de Prisiones está moviendo toda su gente a cárceles privadas para tener espacios, para hacer contratos con ICE, para detener a la gente en las cárceles federales. Literal se los están rotando, ¿no? También lo veíamos mucho en Luisiana, donde tenías un centro de detención que era de jóvenes, lo cerraron, metieron mujeres, lo cerraron, metieron inmigrantes. Si no podemos cerrar los edificios en sí, seguimos, ¿verdad?, con el ciclo que va pasando. ¿Hay algo más malo que queramos decir antes de pasar a la siguiente parte? We have another layer in North Carolina where the state government, which is Republican controlled, has made it illegal for cities to pass legislation that allows us to make ourselves a sanctuary city. So Asheville can't legally make itself a sanctuary city because the legislature says it. The attacks on sanctuary cities come from both the federal level and the state level. Okay, pero no sé ustedes, yo ya me cansé de tantas cosas malas y tristes. Entonces, Ale, ¿nos ayudas a quitar las malas vibras? I just want, first of all, I think we should just stand up and stretch and maybe just breathe, take a deep breath, maybe three. All right, so we just all get up really quick. Breathe. And just take a couple of breaths. I know that our comment earlier said that doing this is just like, it's just sad and it's just shitty to even be doing this. So we're gonna cleanse the energy in the space. The caca energy, the doo-doo energy that's all up in here because of these people, right? So if anything is allergic, I'm sorry if you guys want. I'm just gonna burn a little bit of sage. A little bit, so you don't wanna, I guess,
space, but I'm just gonna clean it out and literally just, while I'm burning this, y'all can think about all the bad energy that you don't want to take with you, right? Take away all the stuff that we just learned today. Think of the folks. Thank you. Think of the folks that we do this work for. And just, you know, cleanse the space. Think of every space that you come into. I forgot to say earlier, like, if there is any federal agents or police in here, please leave. But I'll be thinking about that, right? Like, thinking of, like, where we are, who we do this for. And I think stage for me is going back and taking it back to our roots, right? Taking back to what our folks use to protect ourselves. And yes. So this, you can just kind of like bring this much to you. What I like to do is also protect the doorway so none of that bad stuff stays with us. But it's really important, right? When we talk about these tough things, to also get rid of it. Get rid of it and start fresh. Because now we're going to pull out the wrenches and we're going to break this shit down. We're gonna tear it down. Chinga la migra, let's go. Yeah, woo! So precisely, thank you, Ale. Now that we're all clear the energy and understand what is going on and what's happening, is that we also have opportunities to launch campaigns, right? To launch efforts to be able to dismantle the system. So what have been ways, particularly here in Asheville, that folks have been running campaigns or organizing to try to dismantle this? Our $1 million for the People campaign, which is providing the increased funding to the Asheville Police Department, going to the board here around. Yes. So part of this expanded sanctuary framework, right, that folks are talking about is, we talk about any contact with the police leads to the pipeline. So what we have to do is make sure our people have as less contact with the police as possible, which also means making sure they have as less money as possible to be able to function in this way, right? And so that's... Policy change, but being able to defund them, right? To have them have less money to be able to do less work. So this is one of the main things that we like to talk about with folks, is actually we need to make sure that we have as less contact with the police as possible. What are the other places where we've been able to throw in some wrenches and do some work? One of the things that happened during the last series of raids was that people were actually tracking and following ICE agents as they're entering into neighborhoods and things like that. And so it's possible that was helping to actually cut down on the numbers of people who were detained by ICE. So doing campaigns where people are doing ICE-free zones and learning about their rights, and then having these networks, right, ready to respond whenever anything happens, is a great solution to be able to reduce and also to show that there's confrontation, show that there's a way of making sure that there is resistance, right, and how people are doing it. How many folks here have participated in that kind of tracking down ICE and following them around kind of work? Does anybody else want to talk a little bit about how that work has manifested or what's been done here? About the folks that raised their hands? No one want to share? Andan cometiendo la mina y no me quieren contar. About the verifiers. So when a call comes in through the hotline, we receive a text through Signal, and we were divided into areas, more or less. And so then we went out to the neighborhood, the street, the business where ICE was reported, and tried our best to verify either by... Sometimes it was directly asking an officer was sitting in a vehicle if they were ICE, and sometimes they would say yes and take our picture, and sometimes they'd say no and be really grumpy. Other than that, sometimes they were just people who happened to have SUVs with dark windows. That's how that, and then we would report back to the main folks who were texting with us. One of the things we were doing also is just taking pictures of their plates and trying to get like create a spreadsheet of the known ICE vehicles, detecting later got passed on the areas in the area.
Because it's true, right? In a lot of these places, it's always the same ICE agents. It's always the same vehicles. There's a lot that can be done to kind of like out them in many ways to make them kind of feel the pressure and the consequences of that. Anybody else? I think that maybe another thing was our presence when our verifier software went out, we were present at those locations. It would stop them from taking action, not just the house, but waiting for someone. So our presence just being there helps a lot too. Because like Nicole said, it minimizes the people who they get to end up. So we know that these are two amazing tools that we have to start to dismantle, right? Because precisely what we're trying to do is block people from entering the pipeline, right? Woo! Yeah. Well, I know. The sage works, the sage works. Definitely has. Turn it down. That's a chimora, yeah. That's a chimora. Jessica, yo. Hay otras campañas, a lo mejor que no sean de aquí de Asheville, que quisieran comentar de otros lugares, ¿verdad? Donde han estado tratando de organizar para atacar la tubería. En otras partes del país, ¿dónde más ha habido diferentes campañas y los cogimientos? Parte también de la campaña de iPerson es hablar con los dueños de los negocios y los encargados de lugares de trabajo para decirles que también tienen el derecho constitucional de negar la entrada a los agentes de ICE para revisar a sus trabajadores o a sus clientes y que sea una zona libre de ICE, una zona segura para las personas que se encuentran dentro de sus propiedades. Entonces, estoy acá del santuario, ¿verdad? Es otra manera de hablar con los negocios, ¿verdad? Es una corretearlos y otra es prevenir de que lleguen. ¡Una última! A ver, ¿cómo sale? Una de las cosas es que también, por decir algo ahí en el estado de Georgia, es promover alguna, entrarle un poquito al sistema este del voto. Si nosotros podemos tener un aliado dentro de la gobernatura o dentro del Senado o de la Casa de Representantes, ahí estamos ganando, porque desde ahí se pueden generar mejores leyes para que no tengan cabida esas leyes antiinmigrantes. Se pudiera tener un gobernador, al menos bloquearía si le llegara alguna ley antiinmigrante y tendríamos un aliado. También si podemos meternos ahí, yo creo que es algo muy positivo para el movimiento. Y si pudiéramos meter a alguna persona de que esté muy de acuerdo con nosotros, estaríamos ya un paso adelante. Y en Georgia, ¿quién podría ser esta persona, Tomás? Ahí tenemos ahorita una señora, Stacey Abrams, que pudiera ser la primera negra en todos los Estados Unidos. O sea, es y sabemos nosotros del trabajo de ella, no solamente sobre la mesa, siempre ha estado participando en marchas, en rallies, ha estado apoyando a nuestra comunidad. Y es la que tiene la idea más progresista y se va a enfrentar con el que tiene la idea más racista. Y de ahí, en esa elección, en Georgia van a salir chispas. O sea, es algo muy importante. Y hacerlo en otros lugares también, no solamente a nivel gobernatura, sino meter personas de abajo, como concejales, como, les dije, senadores, o alguien que pueda mover ahí un poquito el sistema para que la tubería se vaya tapando algunos huecos también. También, por ejemplo, los esfuerzos de organizar en los centros de detención, por ejemplo, el caso de Seattle, ¿no? Que organiza dentro de los centros de detención y que pone en manifiesto los abusos o lo que sucede al interior, ¿verdad? Es el caso de Tacoma. Entonces, ¿hay confusiones? También sabemos que organizar a la gente detenida, ¿verdad? Y también organizar a la gente que está en proceso de deportación abiertamente. ¿Aquí ha habido personas que están en proceso de deportación que quieran pelear sus casos públicamente? ¿Sí? ¿Nos quieren contar un poquito cómo ha sido ese proceso? ¿Cualquiera? ¿Quién nos quiere contar? Estamos ahorita peleando, de hecho, con la verdad es que
pues más que nada ahorita estamos peleando todavía con los casos de estas personas. De esas 9 personas ya han podido salir 2. Y esto también por el trabajo que se ha hecho, el abogado que ha hecho, pero también lo que se ha estado empujando desde afuera, haciendo estas campañas públicas, haciendo vigilias, que las familias también van con nosotros y nos ayudan. Y ellas pueden también de su parte eso. Entonces creo que también estas campañas públicas son más que nada la realidad de por qué unas de estas personas han podido salir. Y también creo que les da un poco más de luz a la gente que todavía está dentro y los casos que tienen, ¿no? que están a veces arrestados injustamente. ¿Qué otras estrategias tenemos? ¿Hay alguna otra estrategia, otra llave que quieran echar aquí de cómo podemos romper el sistema? ¿Alguna que falte? ¿Qué estamos haciendo ayer? The elimination of the cash bail system from the cash bail. Cash bail. Entonces vemos que aunque tenemos un sistema, ¿verdad? Bastante amplio, ¿verdad? Bastante corrupto. Sí tenemos maneras de intervenir, ¿verdad? Tenemos maneras de intervenir directamente, previniendo que haya contacto con los agentes de migración y nuestra gente, entre la policía y nuestra gente, quitar la fianza, quitar los juegos de migración, quitar los 287G. Podemos organizar a la gente que está detenida, ¿verdad?, dentro de los centros de detención, y podemos apoyar a la gente que está peleando sus casos de deportación públicamente, ¿verdad? Sea los 9 compañeros de acá, sea Alejandra, sea quien sea, podemos siempre estar haciendo ese apoyo, ¿verdad?, para hacer esas intervenciones. ¿Quiénes de aquí se apuntan para hacer una de estas intervenciones? ¿Quién dice, yo voy a estar trabajando en una de estas? Levante la mano. Y el que no levante la mano, ¿por qué no? Entonces, como ya nos enseñó Abe, el aplauso y medio. Si estamos de acuerdo todos en agarrar nuestras llaves para ayudar a desmantelar el sistema, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Para defender la dignidad y los derechos humanos de nuestro pueblo, ¿verdad? Que incluye a todas las comunidades. I think that maybe something, I don't know, maybe this is already been said, but maybe something else that can help is more people training to learn about laws and to maybe be lawyers, especially people that are like already like that community and stuff like that, to go to school, become lawyers, and even like to create teams of lawyers and like start more media organizations. Like we have some really good media organizations and like that are run by community members too that really care and that are really doing the work. And I think more things like that should really help. Really sharing the story. Really sharing like there's a lot of work that goes into trying to divide people and to try to deny people's stories. And not everybody gets to hear a story. Not everybody gets to come to something like this and gets to hear and feel all the energy and everybody being real, you know, like it's almost like an illusion or a facade of the cave. You know, it's something that's like, it's not real to some people. And they don't even see the real story. It's like blinders over them. They're looking through something, so they only see whatever they're given. So more real story, more real energy, like people really being able to see what's going on. That's how we're doing this, right? Like by this web series. I mean, a lot of the work also that, again, like people like Jacinta does is like acting like a lawyer, literally. We're like lawyers in the street. We're bringing it out. We're like organizing with lawyers, collaborating. That's how we got out. My lawyers wouldn't have got me out, but we organized. We had to organize.
they helped, they pushed, they told them, hey, you do this, you know, and we got, So we need more energy, we need more people, we need more stories, we need more media. Right. We talked about divestment, right? On this yeah, we talked about divestment on the first. The first thing that was that, another thing I want to make sure to mention was divest from the police, make sure they don't get more money. The first place we gotta start. But you know, as Alice was saying, the reason we're doing this tour is precisely to create those ripple effects, right? And to create that attitude. Sometimes we look at this and we're like, oh shoot, they're not gonna be able to do anything. But what we're actually saying is we can. There are so many tools that we have at our disposal, but we do have to have an attitude of chinga la mira, right? Because we gotta take it all down. There aren't no mini fixes or twerks or I'm just gonna protect my community. We gotta understand that it's one big pipeline, right? And that it's gonna require more from all of us to tear it down. Is everybody with me? Yeah. We're gonna tear it down? Yeah. Yeah. So come up, take a stand and come over. We're gonna form one big circle together to close out. Doloroso, es muy tristeza porque uno se queda solo con los gastos, con los biles y todo lo que es una vida cotidiana. Es muy doloroso quedarse uno solo, pero queremos que esto, con la ayuda de la gente que nos están apoyando, se va a acabar y se va a terminar, que el gobierno se nos escucha. El dolor que está llegando a nuestra familia. Sabemos que nuestras familias, ellos no son criminales. Para mí el criminal es el que usa un arma, el que mata, pero ciertas cosas yo creo que tiene que poner en su lugar, porque, por ejemplo, mi esposo, él ha tenido un récord, pero no es un criminal que se llama ha matado o ha asesinado otras personas.
pero ellos lo llaman un criminal, entonces, y el dolor que ha llegado en mi familia, porque mi otra niña está grande, ella ya entiende, siempre pregunta por su papá, a qué hora viene, a qué hora llega, y pues no se sabe qué decirle. Es muy triste para mí, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha protegido hasta hoy fecha, y gracias por el apoyo de CIMA y otros equipos que estuvieron al tanto de nosotros, y hasta hoy fecha, y que Dios les bendiga y sigamos luchando por nuestro futuro. Por la familia de cada uno de su equipo de Bruno, que lo siga Dios, que lo siga fortaleciendo, a que sigan luchando con más familias que lo necesitan. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias, y por eso estamos aquí, para ser comunidad, para tener redes más fuertes, para poder responder más fuerte, para poder luchar más fuerte. Entonces, para finalizar, ¿verdad? No hay mejor manera que esas palabras que nos ha dado, Señor. A mí me gusta tener las reuniones con el aplauso de la victoria. Porque sabemos que los movimientos siempre empiezan lentos. Pero agarran más y más y más vuelos según nos vamos organizando. Entonces, vamos a poner todos el pie izquierdo adelante, la mano derecha arriba. Y vamos a empezar igual que nuestros movimientos. Poquito a poquito, pero todos juntos. Y al final vamos a echar un buen grito de chinga la migra. ¿Estamos listos? Listos. Una, dos, tres. Vamos a estar en Henderson, ¿verdad? Afuera de las oficinas del sheriff a las 3 de la tarde, porque sabemos que ese sheriff, ¿verdad? Ha vuelto, tratado, siempre trata de tener el 287G muy presente, ¿verdad? Pero ese sheriff se va en diciembre. Entonces vamos a hacer una fiesta de despedida, un conteo de todas las cosas horribles que ha hecho, ¿verdad? Porque sabemos que cuando llegue un nuevo sheriff, ¿verdad? Va a haber una oportunidad de nueva lucha, ¿verdad? Para quitar el 287G del condado de Henderson. Entonces los invitamos a todos y a todas a estar ahí presentes con nosotros mañana a las 3 de la tarde. Si necesitan más información, se pueden comunicar con Brenda, con Bruno, con Ale, conmigo, ¿verdad? Y les podemos dar los detalles para que estemos allá juntos en la protesta. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Y si quieren ser miembros de mi gente, vénganse, yo los puedo ayudar. Muchas gracias a todos por venir, y también localmente, pues hay que estar más conectados, hay nuevas caras que no he visto, y a lo mejor las he visto en otros eventos también, pero también hay que enfocarse también acá, y pues muchas gracias. Si al irse también quieren dejar su información, pues nos dejan saber. Dale. Muchas gracias. Porque es un lugar de resistencia. No solamente vinimos porque hay redadas, vinimos porque hay gente organizada que está peleando, que se está defendiendo, que está corriendo a la migra, que llega a sus picnics, ahí también está, ¿verdad? Eso es de lo más bonito, eso es lo inspirador, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos estar compartiendo, ¿verdad? Igual como ustedes pueden ir a la página de Chinga la Migra,
mira y ver cómo luchan en Seattle. La semana que entra vamos a sacar un video de cómo se lucha en Carolina del Norte. Entonces estén pendientes para ver ese video, para ver todas sus caras lindas, ¿verdad? Porque este taller va a ser parte de eso. Pero esa es la manera que podemos aprender los unos de los otros. Así que nada más estén viendo el video, compartan, 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 compartan. Y ahora sí, a cenar y a echar fiesta. Al principio, antes de que se vayan, y también antes de que se vayan, no se les olvide darles el equipo de interpretación. Pero, sí. Oh, yeah. Right. Dejar el equipo en la mesa de entrada. And I want to thank everybody for being here and creating a multilingual space. Quiero dar las gracias por estar aquí y crear un espacio multilingüe. Y somos parte. Muchas gracias de nuevo, esperamos que haya sido una buena forma de aprendizaje y pues estamos viendo de aquí adelante. Aquí adentro. I don't know. ¿Quieres ir inside or outside? I'm ready. Adentro, dale. La mira la policía, la misma porquería. Police, I say bullshit. Yes. If you can help us also, please help us out.